Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el día de hoy vamos a dar inicio a las noticias. Y antes de comenzar con las noticias, quiero felicitar desde lo más profundo de mi corazón a nuestra heroína, a nuestra líder de este movimiento tan importante como es Recuperar Venezuela, María Corina Machado, que está de cumpleaños el día de hoy. De verdad, María Corina, te deseo que todas las bendiciones de Dios caigan sobre ti de una manera aplastante y que Dios conceda las peticiones de tu corazón y ese sueño que tengas, tanto de manera personal como ese sueño colectivo que es recuperar nuestra nación. Y me gustaría preguntarte, si tuvieras a María Corina adelante, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le enviarías a María Corina? Déjalo en la caja de comentarios. Me encantaría leer qué mensaje inspirador o qué mensaje en especial le darías a esta mujer tan valiente que ha dado la cara por todo un país. Bien, comenzamos con las noticias y es que hay felicitaciones de grandes personalidades venezolanas hacia María Corina Machado. Quiero que presten atención al siguiente video. María Corina, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. María Corina, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamá. Bien, como lo vieron, allí están felicitando a nuestra líder María Corina Machado, quien este 7 de octubre, la fundadora de la organización 20 Venezuela, está celebrando sus 57 años en la clandestinidad y bajo resguardo seguro por la persecución de un régimen criminal que quiere ponerle los ganchos. A través de las redes sociales, la organización 20 Venezuela emitió un mensaje de felicitación que dice lo siguiente: feliz cumpleaños a la líder de Venezuela, María Corina Machado. María Corina, tu valentía, coraje y firmeza nos ha inspirado a diario a luchar hasta el final por el país libre y próspero que tanto anhelamos todos los venezolanos. Así publicó la tolda política en un mensaje que ha sido divulgado a través de la cuenta X. Y en esa misma orden de idea, hablando de persecuciones y resguardo, miembros de la oposición mayoritaria de Venezuela pasaron de estar permanentemente en la calle a ejercer la política del resguardo y la virtualidad ante la persecución que denuncian en su contra, sobre todo tras las presidenciales del 28 de julio, en la que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral sin mostrar las cifras. En la última noticia te voy a hablar de algo muy interesante sobre este tema, lo que el antichavismo considera como un acto fraudulento y un golpe de Estado. La líder María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad desde el pasado 1 de agosto, al temer por su vida y por su libertad. Ha salido de manera puntual a algunas manifestaciones a las que ha llegado encubierta, disfrazada y protegida. Según la exdiputada, fueron precisamente las crecientes amenazas las que impulsaron la salida del país del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, el mayor bloque opositor venezolano, de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones, quien llegó a España el 8 de septiembre para pedir asilo al considerar que sufría persecución política y judicial en Venezuela y tras un hecho de coacción, donde participaron los hermanos Rodríguez. Para Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de ambos líderes, si bien antes del 28 de julio la persecución era una realidad, después ha sido incontenible con una represión en contra de todos los dirigentes políticos. Eso nos obligó a resguardarnos, en mi caso, a salir puntualmente cuando haya una convocatoria importante, dijo AF, el exdiputado, quien señaló que muchos dirigentes nacionales, regionales, municipales y parroquiales, incluso del sector estudiantil, están en esta situación. Recuerden que el fin de semana fue secuestrado inclusive un líder estudiantil del Partido Socialista Libre, un partido de la izquierda, que ha sido perseguido también por el chavismo. El gobierno, por su parte, señaló los cuestionamientos a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que aún se desconocen de manera desagregada como un intento de golpe de Estado de carácter fascista. Otra forma de hacer política, el resguardo,
Según explicó, Guanipa lo obliga a renunciar a la calle y, por tanto, al contacto directo con ciudadanos y representantes de distintos sectores, por lo que cambia la forma de hacer política, convirtiéndose ahora en un dirigente virtual. Y ahora voy a traer una noticia de Guanipa. Tenemos que ver cómo logramos ser útiles en medio de la situación, dijo el opositor de 59 años. El ex vicepresidente de la Asamblea Nacional dice haberse reinventado y ahora se dedica en buena parte a publicar constantemente en las redes sociales como mecanismo de comunicación con la gente, mediante el cual difunde información sobre la lucha por el cambio político y para tratar de generar esperanza y optimismo. Asimismo, prosiguió, al resguardo los obliga a abandonar por un tiempo indefinido su espacio natural. En referencia al hogar, en su caso está en el estado Zulia, noroeste fronterizo con Colombia, a más de medio millar de kilómetros de distancia, donde aseguró que se encuentra el día de hoy. Estamos cambiándonos de lugar permanentemente. Tengo que cambiarme. Si hay algún movimiento inusual, como recientemente en un sitio donde estaba, que llegó una camioneta del SEBIN, se bajó, habló con el vigilante, yo no sé si era por mí o por otra persona, pero eso me obligó a moverme inmediatamente. Es decir, estamos en situación de persecución, sostuvo Guanipa. Guanipa aseguró haberse convertido en un perseguido de una dictadura que no acepta que el pueblo le dijo que no lo quiere más, e intenta seguir gobernando en contra de la voluntad del pueblo, que, según insiste la Plataforma Unitaria Democrática, votó ampliamente por González Urrutia, como lo demuestran las actas electorales. La persecución de al menos 157 políticos, opositores y activistas y sociales están detenidos en Venezuela. Actualmente, buena parte de ellos colaboradores de González Urrutia y de María Corina Machado, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la Formación 20 Venezuela, liderada por la exdiputada. Entretanto, desde marzo, 6 opositores se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, tras la expulsión de la misión diplomática del país austral. Una autorización que, sin embargo, Venezuela revocó al gigante suramericano el 7 de septiembre. Guanipa denunció un intento de detención en su contra en las últimas 3 manifestaciones en las que apareció. Una suerte que, señaló, no corrieron algunos de sus colegas, entre ellos Freddy Superlano, Perkins Rocha, el abogado de María Corina Machado, y Biagio Piliari, también colaborador de la Plataforma Unitaria, entre otros. Pese a todo, dice estar dispuesto a asistir a las próximas convocatorias para cumplir con el compromiso que él siente con la gente, tomando obviamente medidas de seguridad, aún sabiendo que siempre habrá un riesgo. Quiero que escuchemos lo que dice Juan Pablo Guanipa y ya volvemos. Saludos, hermanos. Hoy quiero hablarles de un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Maracaibo, al Zulia y a toda Venezuela. El alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez Colina, ha sido detenido por razones políticas y se ha utilizado como cortina de humo la corrupción. Junto a él fueron detenidos el abogado David Barroso, director de Seguridad Ciudadana, y Margarita Asenza, secretaria privada del alcalde. Ya unos días antes había sido detenido mi hermano Pedro Miguel Guanipa, director del despacho del alcalde, quien sellaba pasaporte para salir del país a cumplir un compromiso familiar, y luego fue detenida la directora de Talento Humano, Diana Berrío. Todas estas detenciones han estado acompañadas con una campaña de amedrentamiento en contra de todos los directores, presidentes de institutos, concejales y funcionarios tanto de la alcaldía como del Consejo Municipal. El contralor del municipio, designado nacionalmente, inconstitucionalmente, ya que su designación debe ser por el Consejo Municipal mediante concurso público, irrumpe sin avisar en las distintas dependencias para hacer supuestas entrevistas acompañado de varios funcionarios del SEBIN. ¿Cuál es la situación actual? La primera dama de Maracaibo, Vanessa Linares de Ramírez, designada directora general encargada de la alcaldía, informó que se llevó a cabo una audiencia en la sede del SEBIN en Maracaibo, donde de forma ilegal se decretó la privación de libertad del alcalde Rafael Ramírez y de los otros detenidos. Esta acción se realizó vulnerando sus derechos fundamentales, negándose el derecho a tener defensores designados por los detenidos, lo cual afecta el debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en nuestra Constitución y en las leyes.
Ratifica Vanessa que se trata de un hecho de persecución política y que los familiares no han podido ver a los detenidos y no saben en qué condiciones se encuentran. Las acciones contra la alcaldía de Maracaibo y sus funcionarios tienen antecedentes posteriores al 28 de julio. Después de esa fecha ya habían sido detenidos Abraham Ayón Ochocrón, alcalde del municipio Rangel de Mérida, Jordán Cifuentes, del municipio Mejía de Sucre, y Fernando Feo, del municipio Tinaquillo de Cojedes. Otro caso emblemático es el del alcalde del municipio Torres, Carora, en el estado Lara. Luego, el 28 de julio fue perseguido políticamente, le confiscaron sus bienes y lo obligaron a irse al exilio, junto a varios concejales y diversos funcionarios, para luego el chavismo hacerse de esa alcaldía por la vía de la ilegalidad y no por la vía de los votos, como sí lo había logrado el alcalde Javier Oropesa. Volviendo a Maracaibo, hermanos y hermanas, yo conozco a Rafael Ramírez Colina, lo conozco hace más de 20 años, y recuerdo como si fuera hoy una conversación que tuvimos recién electo alcalde. Le hablé de la honestidad y la transparencia en la gestión pública y del cuidado que debía tenerse en todos y cada uno de los procedimientos. Me dijo, lo recuerdo como si fuera hoy: Juan Pablo, yo tengo la memoria de mi padre y de mi tío Eddie Ramírez que tengo que cuidar. Ellos para mí serán guía en mi accionar. Y la verdad es que con escasísimos recursos que jamás se comparan con lo que pudieron administrar los alcaldes que ejercieron durante el proceso de descentralización acabado en estos años, Rafael ha logrado realizar una obra inmensa que está en las calles de Maracaibo y en la mente de cada uno de los ciudadanos. El solo hecho de haber limpiado la ciudad, que se encontraba sumergida en los playones de basura que dejó la gestión anterior, y mantenerla limpia con planes y programas de mucho valor de Limao y de Lima, justifican y reconocen la gestión de Rafael. A eso podemos sumar centenares de obras de infraestructura y de impacto social que la gente ha valorado de manera muy positiva. La detención de Rafael Ramírez y de sus compañeros de trabajo es política. Es indignante que quieran vincularlos a hechos de corrupción para tapar las intenciones políticas que están detrás de esa acción. Estoy seguro de que la ciudadanía tiene confianza en su alcalde y en sus funcionarios. Estoy seguro de que la gente en Maracaibo sabe cuáles son las motivaciones de esta detención injusta e inconstitucional. Seamos todos agentes del rechazo a la detención de los 5 de la alcaldía de Maracaibo. Rechacemos la persecución a los concejales, a los directores, a los presidentes de institutos, a los trabajadores de la alcaldía. Gracias a todos los que han organizado oración, misas, vigilias por la liberación del alcalde Rafael Ramírez y su equipo de trabajo. Gracias a los ciudadanos conscientes que exigen pacíficamente sean puestos todos en libertad. Nunca perdamos la esperanza y la ilusión de tener una mejor ciudad de Maracaibo, un mejor estado Zulia y una mejor patria venezolana. Sigamos adelante. ¡Que viva Venezuela libre! Bien, como lo escucharon, allí estaba hablando precisamente del secuestro del alcalde de Maracaibo. Un alcalde que desde un principio fue una piedrita del zapato para Diosdado Cabello, que le ha querido meter mano al dinero que se maneja en ese estado, porque a ellos les encanta, son sanguijuelas y les encanta chupar de todo lado. Recordemos que Maracaibo es el segundo estado, el estado Zulia es el segundo estado más grande de Venezuela y es el estado petrolero, es un estado que mueve muchos recursos, muchos ingresos, tanto a nivel de hacienda como a nivel de petróleo. Por eso él fue inclusive, Diosdado Cabello, fue nombrado una especie de guardián del Zulia hace varios meses y después estaba con intenciones de apropiarse, de dirigir la alcaldía de Maracaibo. Ahora Diosdado alega corrupción, algo que desmiente Juan Pablo Guanipa, donde dice muy claro que no existe ninguna razón jurídica ni administrativa para que el alcalde de Maracaibo esté detenido junto a parte de su equipo. La única razón de su detención es política. Es inaceptable que por razones políticas se atente en contra de la integridad de estas personas y en contra de la gestión que venían haciendo en Maracaibo. Yo, pues, obviamente estoy de acuerdo con las opiniones de Juan Pablo Guanipa.
En la siguiente noticia, es importante decir que el día de hoy también el exalcalde metropolitano, quien estuvo preso en Venezuela y que hoy está en el exilio, Antonio Ledezma, le está pidiendo a la comunidad internacional detener las violaciones al derecho de asilo y defender a los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Ledezma le pide a la comunidad internacional detener todas las violaciones al derecho de asilo y defender a los derechos humanos de los migrantes venezolanos. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidió a la comunidad internacional detener estas violaciones de derechos de asilo, como el caso de los seis detenidos, de los seis asilados en la Embajada de España, donde el régimen les ha quitado la luz, el internet. Inclusive han tratado de forzar a que Brasil saque a la gente que está cuidando allí la embajada por su compromiso con el gobierno de Argentina cuando fueron expulsados de Venezuela. Brasil asumió la responsabilidad de cuidar esa y otras embajadas que fueron también desalojadas por su cercanía con el régimen. Sin embargo, grupos del SEBIN han estado amedrentando a los seis asilados, les han quitado el agua, les han prohibido el acceso a la alimentación, así que el personal de Brasil ha tenido que hacer maromas para poder entrar a alimentos. Les quitan la luz, les cortan el internet para que ellos estén allí presionados. A eso se refiere Antonio Ledezma. El dirigente político dio declaraciones en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, en Barajas, luego de que el sábado 5 de octubre España acogiera un grupo de venezolanos deportados de Islandia que también les negaron el derecho de solicitud de asilo. Hay países que de verdad se están portando como enemigos. Desde el 23 el gobierno de Islandia ha deportado a venezolanos que han optado por refugiarse en España, como ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando un grupo de 60 venezolanos arribaron al aeropuerto de Madrid. Según denuncia de activistas, los primeros venezolanos deportados de Islandia en noviembre del 2023 sufrieron tratos denigrantes por parte de las autoridades que les confiscaron sus pasaportes y les quitaron todo el dinero que ellos llevaban encima. Otro grupo de 180 venezolanos arribó a su país el 16 de noviembre del 2023 procedentes de Islandia, que también les negó a ellos su solicitud de asilo. De acuerdo con información de la Oficina de Inmigración de Islandia, cerca de 1.500 venezolanos corren el riesgo de ser deportados de esa nación insular nórdica. Ledezma pidió a la comunidad internacional detener este tipo de violaciones al derecho de asilo y defender a los derechos humanos de la población migrante en cuanto a trabajo, salud, educación, vivienda y recreación, entre otros beneficios sociales. Nos vamos con la siguiente noticia y tiene que ver con las declaraciones que compartí ya el día de ayer sobre Chuo Torrealba. Si no lo ha visto, quiero que le preste atención, por favor. La verdad es revolucionaria y está en el sobre número uno. Ese sobre tiene su cadena de custodia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, ¿cuál es el pretexto para que no aparezcan las actas que están en el sobre número uno? Esa es la verdad, dijo Chuo Torrealba. 5 días después del evento comicial, el Consejo Nacional Electoral ofreció el segundo boletín de las elecciones del pasado 28 de julio, en el que ratifica la victoria de Nicolás Maduro, victoria por demás fraudulenta. El 83,50% de las actas escrutadas comprobaron que la victoria del abanderado de la unidad fue con 7.303.480 sufragios frente a 3.316.142 del gran polo patriótico que representa a Nicolás Maduro. Entre el 29 y el 30 de julio se documentaron diversas protestas en varias ciudades de Venezuela contra el presunto fraude electoral, que no es un fraude electoral solamente, sino es un golpe de Estado, donde inclusive la Fuerza Armada se hace cómplice, ya que ellos fueron testigos en las mesas electorales del triunfo de Edmundo González. El Plan República y el personal del Plan República, los soldados, los sargentos, todos los que estaban encargados, saben los resultados. No pueden mentirle al país, no pueden mentirle a su familia. No pueden engañarse ustedes mismos creyendo en algo
que no existe. Los activistas de derechos humanos han denunciado una ola de persecuciones en todo el territorio nacional. Según las cifras de la ONG, al menos 25 personas han muerto desde la primera jornada de manifestaciones. Ahora le quieren achacar esos muertos a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado cuando la gente salió a protestar de manera pacífica para que se publicaran las actas y los datos desagregados. En respuesta, el régimen activó sus mecanismos de represión, llamando a los colectivos, que son delincuentes armados de los barrios, armados por el mismo chavismo, que empezaron a disparar a mansalva. También activaron a los grupos paramilitares el poder, es decir, ellos se adueñaron del cargo de manera indefinida, como si esto fuera una monarquía. Nos vamos con la última noticia, y esta noticia no se la esperaba el régimen. Y es que salieron las opiniones del matemático Terence Tao, un hombre que ha sido laureado con premios internacionales y que hizo un estudio profundo de los dos boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Como matemático, como analista de datos, llegó a una conclusión. Afirmó que los números redondos de los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral y que dieron ganador, supuestamente, según el CNE a Nicolás Maduro, son tan inusuales que la probabilidad de que ocurriese por casualidad una precisión tan exacta en los números redondos es de 1 entre 100 millones, lo que explica que hubo fraude. Así lo dijo el matemático Terence Tao. Terence Tao es australiano de 49 años, es considerado el día de hoy como el Leonardo da Vinci de las matemáticas. Tiene un poder de razonamiento lógico numérico, lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela del 28 de julio durante una entrevista que emitió a un diario español. Dijo que en uno de sus ratos libres se dedicó a aplicar el análisis matemático a los enigmas de la actualidad, como son las elecciones presidenciales en Venezuela, unos comicios que han ocasionado una crisis profunda debido a un fraude electoral en el que no reconocen la votación popular que favoreció al opositor Edmundo González Urrutia por parte del régimen. A partir de que Maduro habría obtenido exactamente 51,2% y González 44,2%, mientras el resto de los candidatos tuvieron 4,6%, Tao consideró que estos resultados son prácticamente imposibles. La probabilidad bayesiana en el camino matemático para actualizar tu creencia sobre algo puede pensar que las elecciones de Venezuela fueron justas o que se manipularon. O tal vez que hay una probabilidad de 50% en cada caso. Si algo que sería improbable, si las elecciones fueran justas, aumentaría la probabilidad de que fueran manipuladas. Y viceversa. Hay una fórmula para medir todo esto, indicó el matemático, quien puso, por ejemplo, los patrones de la lotería, de números exactos, lo que considero improbable si el sorteo se realiza al azar. No puede haber números exactos. Entró en materia. Lo que ocurrió en las elecciones de Venezuela es que no se comunicó el número de votos de cada circunscripción, sino unos resultados totales. Cada cifra era un porcentaje redondo. Por ejemplo, el 5,2 exacto es muy inusual. La probabilidad de que ocurriese por casualidad es una entre 100 millones, pero podría explicarse así, de esta manera, si las elecciones se manipularon. Aseguró que la manipulación es una explicación verosímil, mientras que la casualidad no lo es, lo que aumenta la probabilidad de que estas elecciones fueron amañadas. Tao, para quien no lo sabe, también es asesor de la Casa Blanca. Indicó que existen tres hipótesis a la hora de considerar las probabilidades de si hubo fraude electoral o no. Una, que las elecciones fueran justas y los resultados se comunicaron con mucha precisión. La segunda, que hubo una manipulación de todos los votos. La tercera, que la Comisión Electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral, cometió un gran error por incompetencia, quizás no por malicia, aunque nosotros sabemos que sí hubo malicia en todo. Explicó, la primera hipótesis, la de que las elecciones fueron justas,
es casi descartable, porque es extremadamente improbable que estos porcentajes fueran porcentajes reales. Así que quedan dos posibilidades. O el gobierno venezolano es corrupto, o el gobierno venezolano es incompetente. Ambas se pueden aplicar para este caso. Han pasado ya 2 meses que las elecciones y creo que con el tiempo ha aumentado la probabilidad de manipulación. Todavía no han publicado los resultados por cada circunscripción, señaló el matemático, sobre referencia al proceso que debía darse tras 42 horas, finalizada la elección y finalizado los 3 procesos de auditoría, como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Si simplemente fueron incompetentes o cometieron un error con los porcentajes, yo lo habría corregido a estas alturas. Lo más probable es que aquí lo que hubo fue una manipulación de los votos, dijo el matemático Terence Tao, australiano de 49 años de edad. Ahí está, señoras y señores. Un analista matemático conocido como el Leonardo da Vinci de las matemáticas del siglo XXI y quien es asesor también inclusive en ocasiones de la Casa Blanca, acaba de emitir su comunicado. Aquí lo que hubo fue fraude, y al fraude palo cochinero. Así que el régimen de Nicolás debe de tener miedo. Culillo, yo creo que ellos escuchan Prince y tiemblan, se orinan. Bueno, dime qué piensas al respecto, qué noticia te llamó más la atención. No olvides, si quieres dar un comentario sobre lo que piensas del cumpleaños de María Corina Machado. Ah, antes de irme, algo que parece contradictorio, ¿no? Pero así es la vida. A veces hay casualidades, a veces causalidades. Dentro de las casualidades de la vida, otro personaje que está de cumpleaños, que no es de mi agrado ni del tuyo tampoco. El día de hoy cumpleaños también Vladimir Putin. Y los chavistas, obviamente, en las redes sociales, están lánzale y lánzale mensajes a ese asesino, Vladimir Putin. Bueno, que está solicitado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Ahí les dejo. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, no olvides seguirme en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción. También sígueme en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima.